Así como lo oye, se apareció con la peor enemiga de su hermana al bautizo de su ahijada. Pero es para no creer. Yo lo único que quiero saber es quién es esta chica misteriosa. Porque si es la ex o la hija de alguien importante, ahí hay noticia, madre. Un momentito. Sí. ¿La bebita se bautizó o no? No, se la llevaron corriendo. Qué barbaridad. Todo lo que me perdí por ir a casa de la tía Susana. Pero ya había quedado con ella. Sí, ¿y las sumitas? Ah, están mejor que nunca. ¿Trajiste? Claro que sí. Bueno, mamá, después, porque ahora voy a salir. Muy bien. Sí. Es increíble este muchacho joven, sí, ¿no? Es anormal. Bueno. Es una nueva especie de ser humano. Es para ponerle medalla, la verdad, porque qué bárbaro. Que... Sí. Sí. La verdad que no sé. Sí. Pensad que estuvo casado con Fernandita, ¿no? Oh, ya vas a comenzar. ¿Qué voy a comenzar con qué? Ya vas a comenzar con que Fernanda es una buena mujer para ti y yo quiero tener mis nietos. Pero voy a decir nada. No voy a decir nada. Te prometo que no digo nada, pero no puedes decir que no lo piense. La madre. No me vas a prohibir que lo piense, ¿no? Me voy. ¿A dónde vas? ¿Comisión? No, algo parecido. Ah, no vengas tarde. No, vuelvo temprano. Chao, madre. Chao, cuídate. Chao. Por favor, que consiga una chica que lo haga ponerse en vereda alguna vez. ¡Y Maru! ¡Qué susto! No, hola, Teresita. ¿Qué tal? ¿Salió? Hace un ratito que salió. Bueno, ¿se puede saber para qué? ¿No querías? Quisiera que le recalque que yo no quiero absolutamente nada con él. Está bien, ya se lo digo. Tranquila, procéselo. Lo va a poder asumir. Yo ya no seré su nuera. Está bien. Adiós. Adiós. Por favor. Cualquier chica, menos esa. Por favor. Ah, perdón. Pasó, le pasó, compadre. Qué buena vaina. Muchachos. ¿Qué tal? Joel nos fregó una buena fiesta. Sí, pero la noche joven. Y además tenemos que celebrar que seguimos siendo amigos. Ahí está. Esa es verdad. Sí. ¿Podemos ser cuatro? Ah, por favor, Joel, vamos. Vamos. Tranquilidad. Tengo fuego. Manolo. Madre. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy perfecto, madre. ¿Cómo que estás perfecto? Estoy perfecto, ¿Te madre. ¿Te hace mal tomar? No, me hace mal, me hace pésimo. Siento que la gente me quiere despeinar, no, madre. Está no, es horrible. Y después me da por calatearme, no. querer subirme a las cosas, madre. Pero ya sé lo que tengo que hacer en ese momento. En ese momento tengo que decir, yo soy periodista, yo tengo una reputación que cuidar. ¿Y qué hago después? Tomo más. No. Toma, porque así aunque quiera trepar, el cuerpo ya no me deja, madre. Pórtate bien. Por favor, descansa, mi vida. Descansa, eso, lo que tienes que hacer es dormir. Otro día más, y todo está como siempre. La gente me mira y me saluda al caminar. No encuentro el problema. ¿Ya llegó el Manolo? Perdón. Creo que no debía haber hecho esto. ¿Estás molesto conmigo? Joel, perdóname, fue la única manera que se me ocurrió para agradecerte todo lo que has hecho por mí. Por confiar en mí. Por creer que yo he cambiado. Eres la chica más linda del mundo. Solo tú me ves así. Bueno, Joel, gracias por todo. Chao.
¿Tana me besó? No, no, no. Debo estar en medio de un sueño, sí. No, no, esto no es un sueño. Ahí está, la me besó. ¡Familia! 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 Porque todavía son mi familia, ¿sí o no? ¿Ah? Además, en el corazón no se manda. ¿Ya le escucharon? Dijo que está curada, curadita, ya no está quemada ya. Y yo soy su único, ¿qué? Apoyo. Así que ya saben, ya no está quemada, está curada. ¿Escucharon, no? Tu loca manía ha sido mía solo una vez. Yo sé que al principio va a ser difícil aceptarlo. Lo sé también. No, no crean que... Nosotros podemos perdonarte muchas cosas, sobrino. Gracias, tío. Sí. Pero el que nos hayas quitado una fiesta... Eso no tiene perdón. Oh, Grace Cole, my darling, perdón, pichón. Piérdate, Joel. Pichón. Somos hermanos. ¿No podías pensar un poquito en mí? Grace, si pudieras conversar con ella, te darías cuenta que ella ha cambiado mucho. Es más, acá todos se conmovieron con ella. ¿Eh? Y a pesar de que es una pituca, se hace querer, Pe. Solo falta que me digas que te vas a casar con ella. Es una posibilidad, oh, ¿sí? Mamá, entre nosotras está todo bien. Pero creo que como madre, hay cosas que le puedes prohibir al idiota de tu hijo. ¿Hasta cuándo vas a seguir metiendo la pata? Oh, sigue hablando del matrimonio, ¿qué te pasa? Vieja, tú sabes que en el corazón no se manda, pe. Tú lo sabes muy bien, ¿ah? ¿Quién es ese que te manda flores? Por favor, fue un detalle del señor Botteri que no se va a repetir. Y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de tus insensateces, de tu inconsciencia. Ya, no piensas. Sí, no, flores. Mucha música.